amanecimos sabroso, contento, delicioso, jugoso. Ay, pajonú, amanecí hoy. Mis amores, les voy a mostrar. Ay, déjenme primero decirles algo. Muchas bendiciones para todos. Gracias, muchas gracias por apoyarme tanto en mis videos, mirando mis videos, mi locura, mis travesuras, mi familia, toda esta loquera que hacemos nosotros juntos. Miren cómo está ese pelo de bello. Les voy a mostrar lo que... producto que utilicé para ponerme ese pelo con ese rizo así. Miren qué lindo, ven, ven que se ven como rizo, pero no se ven seco. Les voy a mostrar esos productos. Ay, Dios mío. Les voy a mostrar esos productos que estoy utilizando para ponérmelo así de luz. Así es que dentro de un rato se lo muestro, ya cuando nosotros lleguemos a nuestro destino final con el Señor por delante. Otra cosa que les voy a decir, vamos camino a la villa. Vamos camino a la villa. Cuando lleguemos allá le vamos a mostrar eso, porque según nosotros vimos, es fabuloso el puesto. Vamos a ver si realmente es como nosotros lo vimos. Sí, porque algunas veces uno ve la foto, dice, ay, qué lindo, qué bonito. Y cuando uno llega allá es un desastre. Pues esperemos que sea todo así. Miren quién va ahí, la otra pajonúa allá atrás, mírenla. Ay, la pajonúa. Aquí va Nancy. Nancy se va como durmiendo, Nancy. Ay, aquí va el señor Gerard, que ustedes saben que cuando él está manejando, él no habla, pero por lo menos una sonrisita, mi amor. Ay, así, una sonrisita. Ay, Dios mío, qué emoción. Bueno, pues en un ratito nos vemos. Ken Griffel me dice, mami, no diga que un ratito nos vemos, porque el video tiene que continuar. Para que ya yo estoy acostumbrada a eso, al que lo corte, ¿verdad, muchacha? Bueno, entonces nos vemos. Los otros van allá adelante, les voy a mostrar. Ken Griffel va delante de nosotros. Y allá adelante de Ken Griffel va Johnny, porque somos tres vehículos que salimos. Dejamos el viejo, porque el viejo está medio maloso, no puede venir para acá. Se quedó allá relajadamente. Ya ustedes saben, nos vemos ahora. ¡Ay! ¡Ey, señores! ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que ustedes dicen? Aquí vamos las tres biombas. ¡Uy! Mírenla ahí a las chicas. Bueno, mis amores, nosotras. ¿Dónde él va? Sí, por ahí él entre dobla. ¿A dónde? Ay, que ahí está Jacqueline, allí está cerrado. Muchacha, aquí va. Chao, chicas. Vamos camino a la villa, ustedes saben, a la villa, a recrearnos, a darnos un baño de relaxamiento. A dar un baño en ese mal, a ver si es lo que está. Ay, no, muchacha. Ay, no, muchacha, cosa. No, yo no me voy a bañar en mal. Bueno, pero tú, el que no se quiera bañar, que no se bañe. Bueno, pero tú no vas a pasar de la orilla. No, yo voy a pasar hasta donde yo pueda llegar. Ay, no, Jacqueline, deja tu vaina. Ajá. No, señores, tú no te vas a meter para allá. Ay, qué está, bueno, muchacha. No, si tú no sabes nadar, no es culpa mía, Gris. No, pero yo sé nadar. Ah, bueno, y pues mucho. Entonces nos vamos para el medio. No, allá. Yo no, déjese de eso. Óyeme, uno, el mar es traicionero, Jacqueline. Sí, sí, yo tanto me voy a bañar si Dios quiere. Ay, Dios mío. Mis amores, miren ese tapón aquí. Yo pensaba que nada más era en la ciudad de Nueva York que se hacían esos tapones, pero aquí hay un tapón, pero un tapón, miren allá. Ay, es que no le puedo mostrar. No sé. Esteban, ayúdame con esto, por favor. Llega mi hermano ahí, ¿a dónde está? Vamos. ¿Ya? Esteban, ¿eso lo tapago? Ay, Dios. No, pero ya, ¿no? Lleva la tuya. Están aquí, morena. Toma, Kengri. ¿Tú lo pasaste? Sí. Miren a mi peluche, muchacha. Ay, mamá. Ay, tío, miren. Ay, se lo más comparón este peluche. Y aquí estamos la morenita Mambo y yo. Ay, morenita Mambo, morenita Mambo. Chicos y chicos, digo, la oficina, la constitucional. Mira, la Junta Central Electoral, el Tribunal Constitucional, la Junta. Y
Es un problema cuando que tú estás como atrás de gente. Especialmente aquí es un problema. Ahí va la morenita Mambo. ¡Ay, pero miren esto! ¡El modelo de la silla! ¡Ay, esta gente vive en un eterno goce! ¡Jacqueline, pero y ese gorro! ¡Se puso Jenny a Vale! ¡Está hermoso! ¡Qué linda está ella! ¡Ay, ay, ay, ay! Ah, pero él no se pierde, miren, él no se pierde tampoco, mírenlo ahí con su gorro. Mis amores, aquí estamos haciendo otra parada, miren, todas somos hermosas. Ay, Dios mío, miren a mi peluche, este es mi peluche lindo. Y aquí estamos nosotros haciendo otra parada. No sé si es que yo no voy a entrar porque yo no tengo mascarilla. Ay, Dios mío. Los carros van rápido, muchachas. Miren cómo están. Miren a la morenita Mambo subiéndose la blusa. Esa morena Mambo es el final. ¡Ay, Dios mío! Esta gente no son fácil. Aquellos que están en el camión piensan que yo lo estaba luzando, pero no era ellos que yo lo usaba, díganme. Ay, esto está fenomenal, mis amores. Ese producto me encanta porque me tiene los cabellos bien rizados. Me gustan un montón. Ay, Dios, ¿qué será lo que se va? ¿A qué será que se pararon? A ir al baño. Ay, Dios mío, miren eso. Uy. ¿Qué será lo que le dice? Yo estoy afuera, muchacha, por eso que no se puede ver nada. Pero ella parece como que le está diciendo algo a Kendrick. ¿Qué será? Ay, Dios mío. Muchachas, miren a Camilo. Ustedes que hace mucho que no lo veían. Dile algo, Camilo, a mi seguidora. Hola, hola. ¿Cómo están? Pero así, Camilo, con ese desánimo. Ay, es que estoy así, seco. Está hola, seco. Yo no soy seco. Dije que está seco. Igualito a mi papá. Évala. ¿No te han dado nada, bebé? Ni agua. Yo, agua. Papá. Agua. Bueno, Camilito, pues allá hablamos, ya hablamos. Miren a la preñada, ¿y dónde está? Modela de la pancita ahí. Modélase ahí, modélala. Ay, Dios mío, mamá, miren la modela. Ay, modelando la barriguita al chichito. Es el chichito que va ahí, mírenlo. Pero tú tienes el mismo volumen atrás. Ella tiene el volumen atrás y adelante. Mis chicas, miren a mi pimpollo ahí a donde está. ¡Ay, Dios mío, mamá! Aquí estamos bebiéndonos una frescosita porque hace mucho calor. ¿Sí o sí, mi amor? Mucho calor. Mucho calor, ay, Dios mío, pero yo estoy. Un calor, mira. Un calor muy fuerte, ¿verdad? Pero nosotros llevamos el aire encendido. Déjenme bajar un chin para que se escuche mejor. Dime, mi amor, ¿cómo está este trayecto? Muy bien. ¿Mucho tapón? Realmente para empezar. Mire, ¿cómo que no para tanto? Empezar. Ah, miren, muchachas, ahí en la Plaza de la Bandera, sí, sí, en la Plaza de la Bandera, se hace un tapón muy fuerte. Después porque hay mucha salida allá, para sí. Allá y San Cristóbal del otro lado. Sí, exactamente. Eso. Ay, pero después, sí. ¿Dónde está? Todo está bien, hasta ahora muy bien el trayecto, tranquilo, vámonos con Dios. Y ya ustedes saben, esa gente está en el baño orinando. Yo tengo una hambre. Porque ese señor comió antes de venir, pero yo no. Porque a mí me dolía un poquito la garganta. Mira esa cosa, costilla, la leña. Ay, eso dije yo. Ay, yo dije, ay, Dios, esa costilla, la leña. No, pero nosotros vamos a ver. A lo mejor allá debe de haber algún puesto que vendan pescado. Yo pienso que sí. Ay, sí, algún puesto. Ay, mi amor, pero yo puedo poner cosas aquí. Pero quita eso, pa. Oh, Dios. Y entonces, coloco, déjame ver. Aquí.
Ay, ahí va. Claro. Sí. Y este rosario. Exacto, súbelo ahí. Es el rosario de Michael, mi hijo. Que él lo tiene ahí. Mi hijo, muy creyente. Él. Ay. Ay, cuidado si se lo cosa. Ay, Dios mío, aquí sí va muy bien. Aquí. Muy bien. Y ahora, yo quiero que se me vean pajonado. Lo que tú vas a ver solamente adentro. No, pero yo lo puedo voltear también. Ajá. Y no tengo que llevarlo en la mano. Exactamente. Ay, pero qué genial. Y yo no lo había puesto ahí. Ay, pero yo estoy tan mona con mi cabello rizo. No me doy por nadie, muchacha. Miren, ese rizo. Solamente una sola vez lo tuve yo en el pelo. Y ahora que mi tía me compró esas es como una agüita. Ella le dice que la agüita azul. Ella le dice la agüita azul, pero yo no sé cómo es que se llama realmente. Agua azul. Y aquí yo llevo unos huevos en el piso y yo le dije a Jay que esos huevos se van a sancochar de aquí a que lleguemos con el caliente. ¿Tú tienes frío? No, ay, mi cervecita. Bien, pero que esa cosa de aire todo el tiempo. Tú sabes que yo creo que el aire en la casa también y en el carro fue que me tiene la garganta así. Uh-huh. La garganta me la siento como un poquito trancada, como de para atracar. Uh-huh. Son demasiado. Es demasiado aire, caliente, uno en el caliente y después entra el frío. Eso como que enferma a la gente. No puedo realmente con eso. Mm. Bueno, sí. Vámonos. Bueno, ahora nos vamos con Dios. Ay, pero yo debí de poner eso ahí hace mucho tiempo. Ay, Dios mío, qué emoción. Ay, yo me voy a poner mi gorro, que yo me lo puse en uno de los viajes que yo di aquí. Ay, qué frío. Me puse mi gorro, muchachos. Me ve cómo se me ve. ¿Y esa gente se fue? Ah, porque allá tienen gorro y yo no, pero yo tengo mi gorro allá en el otro carro. No fuimos. Este gorro lo utilicé en las otras vacaciones. Oh, es de Jay, no es mío. Hello. Hello, hello. Hello, people. Hello, people. Déjame ponerme el cinturón. Que la muchacha me dijeron en el otro video. Dije, mira, Gris, ponte el cinturón. Es que si yo estoy cerca, yo no me lo pongo. Si ando en el barrio y así. Pero cuando uno coge carretera, hay que cogerlo. La niña aguanta tu moño. Ya me está dando una cosa mala. Porque se secaron. Sí, pero están rizo. ¿Y quién? ¿Qué lo que, mi gente? Estamos aquí en otra parada. Dimos otra paradita. Miren ellos. Yo nada más quiero estar figureando los tigres. Ay, Dios mío, vamos para acá. Miren a Johnny. Me está esperando. Aquí vamos, queridas. We'll be right back.
rueda por un tubo y 7 llaves. Y lo único que vemos es montaña. Miren. Eso era una vez un río. Ay, 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 ay. Cuánta montaña y nada más. Montaña y nada. Ay, eso me acuerda a la montaña de allá de Mazocorto. Que nada más veía montaña. Yo puedo decir ahora que estoy hambrienta. Tengo hambre. Mis amores, hemos llegado ya. Ya llegamos. Vamos a esperar que los chicos entren primero. Y ahora vamos nosotros. Acabamos de llegar a nuestro destino final, gracias al Señor, frente al mar. Ay, de vista, la vista frente al mar. Aquí estamos, ya llegamos, gracias a Dios, dejamos de rodar. Está muy bonito todo, miren la grama, muy bien cuidada, muy bonita. Y ahora vamos a dirigirnos a lo que es el interior. Miren a mi tía ahí modelando. ¡Ay, mi tía, la más comparona! Mírenla ahí, la comparona. Ay. Aquí estamos llegando, mis amores. Aquí estamos. Está muy lindo todo. Con la piscina por aquí. Rica, ay, rica, deliciosa. Miren el mar allá. Miren la arena. La arena es negra de aquí. Miren qué bonito. La playa está muy linda y el lugar me gusta mucho. Muy bonito que está. Todo. Estoy enamorada. Estoy enamorada de la niña. Bueno, vamos arriba para mostrarle un poco lo que es la casa. Nuestra vida. Desde arriba se ve mucho más precioso, parece un paraíso. Es cierto. Ven aquí. Está muy bonito. Aquí arriba. Muy lindo. Miren esta terraza amplia. Aquí vamos a hacer unos canes en esta terraza. Miren la playa. Ay, divina, divina. Bonita. ¡Ey! Aquí estamos, mis amores. Estamos aquí, ya llegamos, estamos instalados. Uy, ahorita me pongo yo como un camarón. Yo tengo hambre. Yo lo que quiero es salir como a comer algo. Realmente. ¿Y dónde está la cocina? Eso que dijo Jacqueline, ¿dónde está la cocina? Y la cocina tiene que estar por ahí. Vamos a ver. ¿Qué hay ahí? ¿La cocina? Ah, la cocina está allá. Vamos para allá. Ay, vamos a caminar por aquí para no pisar la grama. Vamos a ver la cocina. Cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón
a la República Dominicana, la casa del merengue, la casa de la bachata. La, 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 la casa del merengue. La, 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 y la casa de la bachata. Preparo eso, muy sabroso, esa carne, maíz. ¿Cuál te gusta más, Camilo? ¿Blandito o el durito? Está muy bueno, de verdad que sí. Yo soy chupada. ¡Samora! ¡Miren quién está ahí! ¡Don Cangrejo! ¡Ay, Don Cangrejo! ¡Don Cangrejo! ¡Mírenlo ahí a donde está! Dime, Don Cangrejo, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que contigo? ¿Qué es lo que contigo? ¿Qué es lo que contigo, Don Cangrejo? Dime a ver, ¿eh? Amores, y ahora después de darnos una tremenda hartura, cogió cada quien por su lado. Miren allá donde están allá reposándola. Allá le están reposando aquellos dos. Mírenlo allá. ¡Ay! ¡Ay, la tía! ¿Cuánto se habrá comido? La preñadita dice que el muchachito se le está comiendo los tacos porque se está moviendo mucho. Y el mambo. ¡Dale, mambo! ¡Conchole! Un mosquito. Como que tienen a uno y el señor Gerard, miren qué comodidad tiene ese hombre. Fresco me vale. Y miren dónde está el peluche ahí. Miren mi hermanito allá donde está. Está solo. ¿Qué te pasa, tipo, que está ahí tan solitario? El hombre del gorro. El del gorro. ¡Ay, ay, 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 ay! El del gorro, ¿qué es lo que le pasa ahí? ¿Qué es lo que? En la piscina, mis amores, muy linda. Ya le mostré la vista. Hay muchos mosquitos, mis amores. Aquí hay pila de mosquitos. Jesús, magnífica. Pero la piscina está muy, muy buena. Ay, pero demasiado mosquitos. Jesús santísimo. Hasta mañana, si Dios quiere. ¿Hasta cuándo? Hasta mañana, si Dios. ¿Y por qué hasta mañana? Porque estoy harta como una pulga, mi amor. Oye, eso estaba bueno, esa carne molida. Ay, Dios mío, tu manito. Ay, Dios mío. Mis amores, y yo aquí, miren, espantándolo a ellos. Estoy espantando los mosquitos porque hay muchos. Tengo calor, miren, yo tengo la cabeza mojada. Me bañé ahí en la piscina. Vieron que Morena me hizo un video ahí, yo bailando salsa. Ay, bailando salsa, pero no se puede poner la salsa porque... Ustedes saben que en YouTube no se puede poner la salsa. Ay, qué calor. Por fortuna, las habitaciones tienen unos aires muy buenos. Que ahí sí es verdad. Uno no se puede quejar porque los aires están chévere en ahí. Lo único, mi amor, que no hay corcha. Como quiere, malo. El aire está muy bueno, pero no hay corcha. Es sábana. Que... Ay. Ah, no sé. Madre mía. Ojalá que el día de mañana esté mejor. El día de hoy con ese solazo. A mí no me gusta, señor, el sol. No me gusta y no me gusta y no lo soporto el sol. Música, música, te traigo música, música.
dígalo, que lo diga, que lo diga. Dale, dale, dilo, dilo. Oye lo que me pasó a mí en Gualey. Me llevo un amigo mío a una fiesta que hay en Gualey. El colmado estaba lleno de gente. Me dice el amigo mío, ven baila con esta muchacha. Y bailo yo con esa muchacha una bachata. Encendí el colmado. Al otro día el colmado no tiene una sola gente. Y le dice él al amigo mío, tráeme al bailamado ese para que me encienda esta fiesta mía aquí. Para que me llene este colmado. Así que ya tú sabes. Por bailar malo, Esteban, por bailar malo. Esa canelilla. No, nena, espérate, estamos en anuncio. Esa canelilla. ¿Qué es lo que come Noelia? Un mango. Ay, Dios mío. Otro mango. Noelia, tráeme una cervecita, por favor. Entonces, ¿qué es lo que usted dice? Dios está durmiendo. ¿Qué es lo que usted dice? Dígame. Ay, yo estoy contenta con ustedes aquí y mirándolo bailar. Y mírale la lágrima. Mírale la lágrima. Ella está glamurosa, muchacha. Miren, hasta arete. Mírenle los aretes. Mírenle los aretes brillosos. Yo he puesto dos aretes ya. ¿Esta noche? Ella vino con uno verde, mi amor. Ay, Dios. Y ahora tiene otro. Morena, no exageres. Tú, oye, no ay, Dios mío, esto sí es grande. Ay, Dios mío. Oye, me gustan en su arete, los dos. Yo soy la reliquia para ellos. Me lo va a prestar, oíste, me lo va a prestar. Los dos. Ay. Los otros. Ay. Ay. ¿Y por qué no? Mis amores, y con esta chercha despedimos el vlog de hoy. Espero lo hayan disfrutado. Ay, con el baila malo. Bye, bye, chao. Ay, la tía de los aretes. La morena del mambo. Y la morena que de lado parece de frente. Mi amor, yo estoy modelo. Mira, yo estoy modelo. Mira, mira, de lado parece de frente de lado, morena. Ustedes se acuerdan de un muñeco que ponían de una goma que se llamaba Michelle. Desgraciada. Ay, yo estoy cansada. Ay, bueno, mi amor, ya, mis amores, ya hay que ponerle actitud a esto. Hasta aquí el vlog de hoy. Hoy hemos gozado, hemos disfrutado. Mañana va a ser otro día, pero el día de hoy está bomba caché. El de mañana vamos a hacer un barbecue. O sea que la comida de nosotros mañana va a ser un barbecue. Así es que hasta una próxima entrega, mis amores. Un besito grandote. Espérate. Tiene que decirle que se suscriba. ¡Ay, espérense! ¡Oh, my God! Oigan a la morenita del mambo. Quiero comprometer a mis suscriptores. Quiero comprometerlo. Me quiero ir de aquí para Estados Unidos, aunque sea con una rumba de suscriptores más. Así es que ya ustedes saben. Mis amores, los que están de visita. Oye, esto es chercha, esto es paseadera, esto es gozadera, esto es todo. Así es que suscríbanse al canal, suscríbanse. Regálenme un like y activen la campanita para que YouTube les esté informando cada vez que yo suba un video.